estaba Juan José Benítez Rickman en la noche del 2, la madrugada del 3 y el mediodía del 3 de febrero del año 1989. Y yo te agregaría algo. ¿Dónde te enteraste de que iba a existir un golpe? A ver, a ver. Yo estaba en Taipei, estaba en Taiwán con el coronel Zelaya. Invitado. ¿Fecha aproximada? Y exactamente unos 20 días antes del golpe. Estaba invitado por el gobierno y luego tenía otra invitación del gobierno francés y pedí permiso para ir, no tenía permiso para ir. Entonces le hablé a Mario Aldo Benítez, pero no al hijo, sino al padre, y le dije, ¿podés consultar con el presidente si puedo viajar y si me puede acompañar el general Zelaya? Y al lado mismo me dice, y me pasa el teléfono. Bueno, nos da permiso para ir, pero apenas 8 días a Francia. Hice el vuelo traspolar, ese vuelo, justamente me acuerdo de que había terremotos en Rusia, lugar por donde pasábamos. Llegamos a París, nos recibió Iván Ebreinoz, el embajador, y cuando llegaba una autoridad del Paraguay, ellos se comunicaban los embajadores y me llama el cónsul general de Rotterdam, César Díaz Aguilar, y me dice, es mi amigo, ¿verdad? Me dice, Tito, quiero contarte algo, ¿verdad? Y contame, no puede ser por teléfono. ¿Y por qué? Le digo, y no puede ser, me dice, bueno, yo no puedo viajar a donde vos estás, le dije, pero yo me voy, dice, tomo el tren y llego mañana, y llega. Entonces, haciendo síntesis, porque es larga la conversación, me dice, en Paraguay va a haber un golpe de Estado y vengo a ofrecerte asilo político. Yo le miro con una cara de, no de curioso, sino confirmando las noticias que yo tenía antes. Y le digo yo, ¿y cuál es tu fuente? No te puedo contar, me dice. ¿Cómo no me puedes contar? No, no te puedo contar. Lunes durazno, martes vainilla, miércoles piña, jueves frutilla, siguen los días. Con ciruela, coco y natural. Yogur guaraní, el sabor brutal. Yogur guaraní, lo más natural. Yogur guaraní, el sabor frutal. Yogur guaraní, el sabor frutal. Entonces, llegamos a Asunción, voy al palacio con los presentes que traía, entre paréntesis. Hay otra historia con Tranquilino Ortiz, un músico, pues, en el aeropuerto, pero esa es otra historia. Bueno, llegamos a Asunción, entro junto al presidente y le digo, me acabo de enterar, le dije, a través de la prensa, no quise descubrirle a quien era mi informante, de que me dijo esto, de que en febrero hay un golpe contra nuestro gobierno, contra usted, contra el Partido Colorado, y me ofrecía asilo político. Y me dijo Stroessner, pero ¿qué van a saber a 17.000 kilómetros lo que pasa en Paraguay? Es una noticia lainística. Bueno, en referencia a Laíno, para los chicos más jóvenes. Laíno es un dirigente del Partido Liberal, que tiene varias facetas y varias historias. Y entonces salí, fui, empecé a recorrer, iba recopilando informaciones. Y me daba cuenta de que esto venía, esto se aceleraba. Le llamo a Clef, al general Clef, estaba en Camboriú. Bueno, lo llamo al almirante, vicealmirante Moreno Carrera, no atendía su teléfono. ¿No había celulares? No, no había. Lo llamo a Fernando Ugarte, decano aeronáutico, y me atiende. Y le digo, preciso hablar con urgencia contigo. Y me dice, ¿podemos encontrarnos en algún lugar? Me dice. Y yo estoy acá en la calle, en la avenida, en Mariscal López y Villa Guaraní. Bueno, nos encontramos en 15 minutos. 15 minutos, yo le digo a mi chofer, tratar de sacarle mayor información a su chofer, al chofer de Ugarte, que vino. Y me siento con Fernando, que fue mi compañero de Cristo Rey, del Colegio Cristo Rey. Y le digo, Fernando, le digo, ¿vos sabés que va a haber un golpe? No me estás contando. Estaba hablando con el edecán aeronáutico de Stroessner. Así mismo. Seis horas antes. Sí,
Sí. Y me dice él, mira Tito, yo tengo la misma información que vos tenés, pero el Señor no cree. Ya estaba, o sea, la prensa ya estaba esperando. Ya estaba esperando. Antes, justamente como llegamos al horario, te quiero preguntar algo. En algún momento, antes de empezar la grabación, cuando eran las 18 horas acá, dijiste algo así como, a esta hora cada año me llega un escalofrío. Sí. 18 horas del día 2 de febrero, ¿por qué? Me llama Sher Peralta, periodista acreditado en la Secretaría de Informaciones, gran amigo mío. Y me dice, escribano, le cuento que me están informando de que los tanques de la caballería que están en Cerrito están calentando motores. ¿Qué hacemos? Me dice. ¿Y cuál era el problema? El problema es que mi palabra era oficial, igual que el tuyo. Si nosotros decíamos, hay un golpe, hay un golpe. Porque hay otra historia. Tomás Jiménez Villalba, presidente del Club Cerro Porteño, entre paréntesis, y director de puertos, me llama una mañana y me dice, Tito, mi amigo, a pesar de la diferencia de edades, hoy me visitó Rodríguez Pedotti, hermano del comandante de la caballería que trabaja en puerto, es jefe de depósito en Ciudad del Este, Ciudad Puerto Presidente Estrugo. Y me dijo de que el loco de su hermano va a hacer un golpe. Vengo a contarte. Bueno. Entro junto a mi general y le cuento y me dice esto. Agradezcale a mi buen amigo Tomás Jiménez Villalba, que siempre me trae importantes cuestiones, pero muchas personas me quieren predisponer con Rodríguez. Rodríguez. Televisores Lila de 14 y 20 pulgadas le regalan una radiograbadora o un faro de bicicleta. Véalos en Sudamérica e Imperial. ¿Usted tiene precisión de que otras personas, aparte del escribano Benítez Rickman, habrían llegado a Stroessner con esta precisa? Digamos, si pudiera citarnos dos o tres personas que usted tiene la certeza de que también se fueron a Stroessner a decirle, mira, te están armando un golpe, ¿quiénes serían? Bueno, el día uno. Nosotros fuimos al Manuto Castrense en el Vicariato. Tengo la foto, así que puedo demostrarte. Cuando, a mi vuelta, recibo la llamada de una persona que tenía un cargo, no un cargo, sino una representación pública, una mujer, era una Miss Paraguay. El nombre me vas a permitir que no lo revele. Y me da un sobre. Por favor, si le pueden entregar al presidente. ¿Sobre cerrado? Sobre cerrado. Pero, no sé, estaba medio cerrado, abierto. No sé. Entonces, para que no me ocurra lo que me ocurrió una vez, con un caso similar que entregué algo y era una orden de fusilamiento, por decir así. ¿Qué será lo que trae esta señora? Y ya estábamos con el tema del golpe. Abro y era el 60% del golpe. ¿La planificación? Escrito, redactado. Una Miss Paraguay, cuyo nombre usted no nos puede dar, tenía la planificación del golpe y le hizo llegar a Stroessner a través de usted. Sí, no la planificación, sino la relación que se enteró a través de uno de los que participaban en el golpe, uno de los... De generales. De los Carlos o de los Jorge, lo que sea. Y tomé la carta, le llevé, le entregué en propias manos, pero no tuve ni una respuesta. Ahora, escribano, quiero ir, para no romper el hilo del tema del día clave, ¿podría relatarnos esos tres momentos y cuatro agregaría porque sería... La noche del 2, la madrugada del 3, las 10 de la mañana aproximadamente del día 3, que estaba haciendo y que estaba haciendo al mediodía. ¿Y por qué el mediodía usted estaba en ese balcón? Desde mi casa, Félix Borado de Capón, hasta llegué en 5 minutos. Y al llegar, casi me babean. Esta es una historia que te mandé, creo que te mandé en el diario, las declaraciones de Durán.
me bajo, bajo el coche, se estaba bajando el trote. Y en el, a la entrada de la escolta estaba Turi el pescador, Turi de Acibetá, Capitán Brite, que luego me enseñó cómo funcionaba el FAL, yo no me acordaba más. Después vamos a llegar a ese capítulo. Y estaba el general Ruiz Díaz. Y ahí se le presenta a Ruiz Díaz y le dice: mi general, esta unidad no nos ofrece garantía, no tengo personal. Me mira Stromper, abre la puerta de su coche adelante, saca un FAL y saca una bolsa de proyectiles, 10 cargadores. Y me tuve que poner acá y el FAL por el costado. Bueno, fuimos caminando hacia el Estado Mayor porque era el lugar más seguro. Cuando Stromer quiere subirse en el ascensor, le digo al presidente, le digo, si hay un corte acá nos quedamos en el ascensor, le digo. Tiene razón. Y fuimos por las escaleras. Subimos al primer piso, nos quedamos en la pieza de repesada, lo que era el Estado Mayor. Estaba el general Johansen, estaba festejado. Al rato llegó Machuca, el hermano del que luego fue ministro del Interior. Al rato yo bajé, me dijo Stroessner, allá está, veo que está viniendo Germán Martínez. Fui y lo traje, allá arriba. Yo era el único que tenía un walkie-talkie en comunicación directa con el palacio, con mi oficina, con la calle Benjamín Costán, donde estaba otra oficina mía, y me llama. Y una precisión, ¿y el regimiento escolta, lo que hoy es el escolta presidencial, dónde estaba? Estaba adherido, o sea, estaba leal. Cigarrillo de mayor venta en el país. Y una precisión, ¿y el regimiento escolta, lo que hoy es el escolta presidencial, dónde estaba? Estaba adherido, o sea, estaba leal. Bueno, hay una historia especial también, El regimiento no estaba preparado para algo que tenía que haber estado. Pero hay algo que me estoy olvidando. Cuando venimos con Pepito Durán, yendo para mi casa, le digo yo, voy a quedar un rato en el escolta. Y bajo, se me presenta el comandante de cuartel y le digo yo, por curiosidad, dígame capitán, le digo, ¿cuántos hombres usted tiene acá? Tengo pocos, ¿no? Tengo como 150 agregados y tengo como 60 soldaditos. Claro. Y en Burubiceroa hay 80, con el coronel Desna. Ah, ¿y por qué? Me dice. No, te preguntas, no, algo. No, nada, ¿no? Y fuimos acá. Al llegar ahí comenzaban las llamadas de los amigos que preguntaban qué pasaba, qué ocurría. Y me llamó a mi instrumento, te dije. Sí. Y bueno, y usted llega a Germán Martínez, se instalan todos los generales ahí. Sí. Y llega la noche. ¿Cómo fue? Eran las 9:45. ¿Cuál fue el primer episodio que usted sintió? El primer episodio me llamó Mario Aldo Benito, a mí, porque llamó a la Secretaría Formal. ¿Mario estaba en su casa? No, Mario estaba en Ciudad del Este. En Ciudad del Este. Y me dice, ¿qué tal Benito Reyman? Me dice, bien, don Mario, le dice, ya dentro de poco la aviación ya está con ustedes y la artillería también. Yo creo que está equivocado usted, don Mario, le dice. Corté la comunicación para no gastar batería. La información que le dieron era que la caballería, aviación estaba con usted. Sí, le dio mala información. Bueno, al rato le digo yo al presidente, le digo, ¿le puedo llamar yo al comandante de la artillería? Le digo, Tomás Aquino Arguello, vive, acá cerca. Le digo yo, ¿le puedo llamar? Es mi camarada del Colegio de Guerra. Y me dice, haga lo que sea conveniente. Lo llamo. Le llamo a Yubi, Anastasio Yubi, que era mi operador de radio en el palacio, para que le llame al coronel Tomás Aquino Arguello. Me atiende él, le digo, amigo, le digo,
el presidente está frente a mí y quiere que venga en ayuda nuestra, decirle que ya estoy en apresto. Dos veces me dijo, listo, escuchó el presidente, muy bien, muy bien. Al rato se presenta Johansen, le dice, transmisión está con nosotros. Centurión va, yo sabía que no, y le dije, noticias falsas, presidente. Me miró el otro y no dijo nada. Bajo y le digo, presidente, le voy a ir a la Radio Nacional, a la un comunicado, haga todo lo que sea conveniente. Lo llamo a Alejandro Cáceres Almada. Al teléfono que él llevaba cuando iba, los números de teléfono llevaban a Ayola. Ayola, sí. Entonces me atiende él. Y le digo, Alejandro, le digo, acá estamos recibiendo un ataque. ¿Quién tiene la llave de Radio Nacional? Tiene Carlitos Montaner. Pedirle te va a dar. Y automáticamente él cruzó a Goya, Argentina, sí. A Goya. Algo sí. De película. Lo llamo a Carlos Montaner y me dice, yo estoy en una ciudad cercana. Pero en ese instante comienza un ataque a mansalva increíblemente fuerte. Era algo que las hojas caían. El primer ataque fue ya de la caballería, sí. De efectivos de la caballería. Pero ahí salió un tanque, salió el único tanque que pudo salir y que le dejó a uno de los otros tanques inutilizado. Y después salió el segundo. Conducía el hijo de Narciso Soler, el teniente Soler, todos contentos, por supuesto, que eran los tanques de hierro, esos grandes, ¿no? ¿Salió de dónde? ¿Del regimiento escolta? Del regimiento escolta. Y ¡pum! Se quedó frente al Estado Mayor sin combustible. Warren es el nombre de los molinetes más fáciles de usar. Los que tienen toda la fuerza son los molinetes que están primeros en venta en todo el mundo. Y en Paraguay, Warren está en Vicente Pallarés, Sociedad Anónima. ¿En qué momento? O sea, ya se producen los hechos, ya se producen, ya se produce la refriega. Nunca se supo cuánta gente murió. Voy a contarte eso. ¿Cuál fue? Se escuchó mucho la versión de Lino Oviedo. ¿Qué es lo que pasó realmente con Lino Oviedo? ¿En qué momento él entra a intimar? ¿Fue realmente así? Si eso hubiera sido cierto, yo te cuento de que manejaba el coche de él Miranda, el chofer. Al lado iba Gustavo Stroessner, atrás iba Pachi Heikel y iba Graciela Stroessner y Stroessner, salvo que se hubiera sentado en la falda de Stroessner. desde tu versión es falsa la versión de que... No existió nada, la granada existió en la mente de muchas personas que de oído ajeno comentan ciertos hechos. Reconocido por Oviedo, porque ahí le pregunta, el director de una radio le pregunta a él y él... Puedes leer la respuesta, está en el diario. Tengo bueno, pero dicen que la historia la escriben los que ganan, ¿no? Claro, la historia siempre, los vencedores. Uh-huh. Ahora, pero, ¿en qué momento Stroessner, entonces, pero sí hubo un momento dado en que Oviedo llega y le intima, porque en qué momento se rinde Stroessner? Linda pregunta. Eso, el coronel Maggi, quizás lo haya conocido, al coronel Maggi, que era jefe del segundo departamento, perdón, el primer departamento. Grita Lino Oviedo, ríndanse. Y entonces, eso me contó Stroessner. Stroessner le dice a los generales que estaban ahí, a ver si alguno de ustedes va a parlamentar, y ninguno de ellos se animó a ir. Se levantó Maggi, acompañado del coronel Pedro Hugo Cañete, que era ayudante del comando jefe, y que luego fue automáticamente comandante de un regimiento, después del golpe. Fue, paren el fuego, y le dijo al general de Stroessner, quiere rendirse. Porque hay una historia interesante, que de alguien que dijo, soldado que fuye de una batalla, sirve para la siguiente. Cuando viene el capitán y me dice a mí, nos puede llevar a la casa del armero,
porque la armería estaba ya vallada. Qué increíble. Donde estaban los cohetes y una cantidad. O sea, el tanque no tenía combustible. Todo una casualidad. Y la armería no tenía llave. Todo una casualidad. Uh-huh. Bueno, y arrancamos. Uh-huh. Fuimos hacia el hospital militar, cuando es hospital militar, que quedaba el uh-huh. hospital de trauma. Y esa impresión de ir pisando los cadáveres es desagradable. Pum, 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 pum. Cuando iba ¿cuánta gente murió en la calle? Y yo te voy a contar, ahí te voy a contar por una estimación, por yo calculo 150, el total 150. Eso, ¿por qué motivo? Porque cuando cae un obús de mortero y hace volar el tinglado que está sobre la calle General Santos, nosotros sentimos esa implosión y quedamos uh-huh. como terrorífico, era algo terrorífico la impresión que te causan. Sentí que tus órganos internos se mueven todo cuando ¡boom! Ahí estaban escondidos 150 soldaditos. Alguien que estuvo con un FAL defendiendo a Stroessner, ¿cómo es posible que al día siguiente esté en el Palacio López organizando un nuevo gobierno? No. O apoyando, o ayudando, sí. o dando ideas. Es importante, nunca dije, nunca comenté los hechos, es la primera que voy a comentar. O me asilo a la embajada brasileña, o le llamo a consultar a un camarada mío del colegio de ellos. Luis Alberto La Guardia Roa, general, bueno, excelente persona, gran militar. De transmisiones, que fue el que le acompañó a Rodríguez cuando se quemó, cuando cayó con el avión. A Buenos Aires estuvo como, creo que 2 años con él. Y era mi camarada. Le digo, Beto, le digo, ¿le podés consultar a Rodríguez a dónde me presento a rendir cuenta de mis actos? Después de 5 minutos de tenerme en el tubo, me dice, el general Rodríguez te pide que te quedes en el cargo hasta nueva orden. O sea, en el cargo de secretario de comunicación. Sí, sí. Entonces estaba la familia completa y la mía, y intercambiamos conceptos, y me dice mi esposa que las mujeres pues tienen un tino especial. Mira, Tito, si te querían apresar, ya te apresaba. Y entonces al rato suena el teléfono y llama a un presidente, que luego fue presidente de un país vecino, a preguntar qué pasaba, porque en Clarín La Nación aparecimos Stroessner y yo muerto en Somo, uh-huh. la revista en Somo, y en gente no era todavía gente, era Somo. Uh-huh. Bueno, entonces le digo yo a, lo llamo a La Guardia nuevamente y me dice él, ¿quieres que vayas al Palacio de Gobierno? Eran las 5:45 de la mañana. La mañana. Entonces me he visto, me acuerdo, me puse una corbata colorada, traje azul, me subo en el coche, me voy primero por la casa de mi chofer. Estaba, pobrecito, estaba también asustado, vino conmigo y me dieron el santo y seña. Era tistis, tistis, o sea, 2 parpadeos. Llegamos al palacio, he visto, en la esquina había soldados de la caballería, en el suelo estaban 7 soldados de la guardia del palacio, en el suelo lo tenían así. Me acerco a la parte de... Me dejan entrar. Entro y de repente lo veo en el suelo al jefe de seguridad del palacio, lo tenían así también, y a otro, creo, a 2 mayores en el suelo. Y viene lo que es la vida tiene sus vueltas. Viene uno que comandaba la fuerza de la marina. Me vino con una pistola. ¿Usted qué hace acá? Me dice. Yo vengo porque me dijo el general Rodríguez de que venga. Vaya consulta, escuché con el walkie-talkie, con González Petit, y viene, disculpe señor, me dice, y adelante. Entré en mi despacho, al rato llega mi ordenanza principal, me fue a preparar cocido y me trajo coquito de la palmera. Uh-huh. Anécdotas. Bueno, uh-huh. A los
a las 5 y tanto, un ruido de gente que corre, soldados, y llegan dos personas, que luego fueron generales. Uno de ellos era Garrigosa y otro era, creo que, no estoy seguro si era Regi o algo por el estilo. Y me dice Garrigosa, qué suerte que van a estar con nosotros. Bueno, al rato, más tarde, llega el presidente y me dice, yo quiero que usted colabore con mi gobierno. Y le digo, yo no puedo colaborar con su gobierno porque mi jefe está preso. Toma el teléfono, lo llama al general de la Guardia Roa, que vive todavía, hágale entrar junto al presidente. Fui a la caballería. Estaba a la entrada, con camiones que venían con soldados, le mandaba al Campo de Mayo. Uno era militar, coronel de aviación, de apellido Ruso. Me recibió el coronel Cebolla Voltes, que era, luego fue jefe de investigaciones. Entré junto al presidente, él estaba con media y le llevé una caja de cigarrillos, entre paréntesis. No te detengas, así hay que hacerlo, hay que luchar con alma y vida. Muy fuerte respecto a la sucesión de Stroessner, que era, se resumía en la frase Stroessner iré, Stroessner llegué, que planteaba que Gustavo Stroessner sería su sucesor, que algunos incluyen dentro de la batería de temas que precipitó el golpe, digamos, ¿verdad? ¿Qué había de cierto y qué había de leyenda en ese preparativo? Justamente un artículo que publicaste vos, salió bien detallado, uh-huh. En donde ocurrió un hecho. Resulta que el 2 de marzo del 88 fueron las últimas elecciones generales. Y un periodista, Mario Colmán, de La Nación, Mario Pérez Colmán de La Nación, que venía representando a Gente y a 7 días, le pide una reunión de prensa para hablar con el presidente. Y él le dijo, no, yo no voy a hablar, hable usted. Bueno, las cargas públicas ahí. Reunió a la gente, la primera pregunta difícil es esta. ¿Es cierto que el próximo sucesor de Stroessner, esa directa al rajatabla, el próximo sucesor de Stroessner va a ser su hijo Gustavo? Me cayó un poco pesado. Y yo le dije, francamente, mire Pérez Colmán, me extraña su pregunta. Acabamos de ganar por abrumadora mayoría. Pero sepa usted que el único o los únicos que van a decidir quién va a ser el próximo candidato van a ser los miembros de la Junta de Gobierno del Partido Colorado y nadie más. Bueno, pensé que se acababa. A la noche me llama alguien que todavía vive, Emilio Chávez, cónsul general de Buenos Aires, y me dice, te estoy mandando en el último avión del LAP, te estoy mandando Clarín, La Nación y Somos. En tapa yo aparezco ahí con un cargo que no era lo correcto. El secretario de Información Pública, Juan José Benítez Rigman, vociferó ante los periodistas lo siguiente. El sucesor del general Stroessner no será su hijo Gustavo, de 45 años y de personalidad reservada. Fue algo poco pesado. Me dice mi esposa, sí, vos dijiste... Poco pesado, te podría costar la cabeza. Literalmente. Me dice mi esposa, ¿cómo dijiste esto? Todo dije menos de personalidad reservada, le dije. Y bueno, atendete a las circunstancias. Ahora me río, pero te puedo contar que no era simpático. Llego al día siguiente. ¿Qué pasó al día siguiente? Llego al día siguiente al palacio a la... El Stroessner no llegaba temprano. Yo siempre llegaba a las 6 de la mañana. Esa vez llegó a las 6 en punto. Llega, me mira. Buen día, escribano Benítez Rigman. Buen día, señor presidente. Y yo pensé que no pasaba nada. Caminó 3 pasos. ¿Qué es lo que usted dijo de Gustavo? Y entró en su despacho. Bueno, al rato llegaron todos
Ninguno de los decanes me saludó. Eras ya hombre muerto. Ya era hombre muerto. A las 11:30 viene corriendo el subcomisario Barrios, que es el que abría la puerta del presidente. Le llama al señor presidente. Yo llego a la puerta, no me abrió la puerta, tampoco. Increíble como el tema. Usted, adelante. Entré junto al presidente, le miré a los ojos, le miró a los ojos, tome asiento. Y entonces yo dije, ay, no me va a echar. Porque Stroessner nunca te observaba estando sentado. Nunca. Ahora, para muchos, una especie de flautista Amelín que condujeron a la debacle del estronismo fue el cuatrinomio de oro, así llamado, ¿verdad? Que eran Montanaro, Jaquet, Abdo y Godoy Jiménez. ¿Qué protagonismo desde su punto de vista tuvo el cuatrinomio en la caída de Stroessner? Como desgaste, digo. Bueno, es lo que está ocurriendo ahora. Es la fragmentación del Partido Colorado. Porque había un grupo que le respondía a Montanaro, había un grupo grande que le respondía a Mario, ya que tenía su grupúsculo también, y el otro. Bueno, lo más importante, por supuesto, eran Montanaro y Mario Arias. Montanaro jugaba un papel ambivalente, digamos. Tradicionalista, el origen, por supuesto, muy especial. Acá quiero decir algo en homenaje a Mario Aldo Benítez. Es increíble cómo muchas veces uno no aprende de los padres y no repite los hechos y el comportamiento de esas personas. Escribanlo a propósito de qué ocurrió. ¿Qué hubiera pasado si el golpe fracasaba? ¿Cómo hubiera sido el día siguiente? Linda pregunta. Yo ya me pregunté varias veces. Y contesto en mi libro, relato. Hasta digo esto, estoy no contento con el golpe, sino fue una situación desagradable, muchos muertos, pero si eso... Si pasaba la madrugada, los que estaban en la periferia con tropas, toditos iban a volver a favor de Strong. Y es lo que tenía miedo, Lindo Viejo. ¿Qué tiene, digamos, qué no tiene Mario Abdo Benítez hijo que tenía Mario Abdo Benítez padre? Que no tiene. Y yo digo lo siguiente, primero, la autoridad necesaria. Hablaba en forma pausada, tranquila, don Mario, pero la gente lo respetaba. Lo respetaba por su comportamiento. Y otra cosa más, que él gobernaba con gente del partido. Él tenía en su entorno a personas que le fueron leales 100%, no a benedizos y oportunistas que se presentan cuando uno está arriba. Una última. ¿Le indignó que muchos estronistas, consagrados estronistas, se ayornaran al día siguiente y se convirtieran en demócratas de garage? No me indignó, sino que veía como el ser humano es un poco flojo de vez en cuando. Hay que tener conducta en la vida, porque es la única forma en que los amigos te van a recordar correctamente.